La Junta de Andalucía ha decidido establecer el uso obligatorio de mascarilla para la práctica deportiva en zonas con gran afluencia de personas y los establecimientos de hostelería mientras no se esté consumiendo. En el caso del ejercicio del deporte individual o en grupo al aire libre, el uso de mascarilla será obligatorio si no se puede garantizar en todo momento la distancia de seguridad interpersonal. Que las personas que practican deporte al aire libre en sitios con confluencia de gente tendrán que hacerlo con mascarilla. Y segundo, en los bares y restaurantes, todas las personas que estén sentadas en una mesa o que estén en barra deben de llevar mascarilla puesta. Solo se le podrán quitar en el momento de consumir, pero en la sobremesa o mientras esperan la comida o bebida deben tener la mascarilla puesta. Por otra parte, el Gobierno andaluz ha acordado extender a Sevilla, Córdoba y Jaén Capital, así como a otros 13 municipios andaluces, las medidas para prevenir la expansión del COVID que ya se están aplicando en Granada y su área metropolitana, con restricciones en los horarios de la hostelería y el comercio y la realización de cribados masivos, entre otras medidas que entrarán en vigor a partir de la madrugada del próximo domingo. En la provincia de Málaga, el único municipio afectado es Teba, además del cribado poblacional en Almáchar. En Andalucía es obligatorio el uso de la mascarilla desde el pasado 15 de julio, tanto en espacios abiertos como en espacios cerrados e independientemente de la distancia de seguridad interpersonal, con el fin de evitar una posible transmisión comunitaria no controlada.